posible sanción. Perfecto. Mayor, mire, esa camioneta roja, a ver si me puede acompañar o quizás recabar mayores antecedentes también. Tengo entendido que el conductor de esa camioneta roja le están realizando también un narcotest. Le pidieron que se detuviera acá, no sé si va con acompañante o no. Nos dijeron sí que también había algún tipo de problema de con los vidrios polarizados, en los vidrios traseros. Le están realizando ahora el narcotest por aparente consumo de marihuana. No sabemos obviamente cuánto, según lo que explicaba el mayor, pero también por porte, y también habrían encontrado una cantidad importante de dinero en efectivo. Capitán, yo no sé cuáles son los antecedentes que usted tiene. ¿Le están haciendo solo narcotest o también alcotest? Bueno, en el marco de del control vehicular se acercó el equipo de droga. Y en el control que se le estaba realizando, el CAN empezó a marcar. Así que él de inmediato le avisó a Carabineros que en un bolso andaba trayendo marihuana a granel. Y aparte andaba trayendo una suma más o menos como de 2,5 millones de pesos. ¿2 millones de pesos? ¿En efectivo? En efectivo, claro. Que él en este momento no puede controlar. Entonces, comprobar, perdón. Entonces fue sometido, o está siendo sometido al narcotest, como usted puede ver en el laboratorio móvil. Cuando no se puede comprobar, no explica el origen de ese dinero. Claro, no explica un origen, no tiene un comprobante, una transferencia, algún voucher de alguna casa bancaria, algo por el estilo, que él pueda decir que anda trayendo este dinero. ¿Cuánta marihuana estamos hablando? Eran tres... Pero es para consumo personal, entiendo que eso puede ser hasta los 4 gramos, aunque después de la explicación del mayor eso netamente depende del juez, según lo que explicaba, pero ¿se da cuenta que es para consumo personal o que podría ser producto de esta compra y venta, en este caso microtráfico? Claro, bueno, da para mucho poder ponernos a pensar, pero se nota que es más para más que su consumo en realidad. Podríamos estar hablando de un gramaje mayor del que está permitido o que la ley podría considerar como consumo personal. ¿Julito? Sí, estamos aquí viendo esta situación a esta persona que además pilla con una alta suma de dinero que sospechosa para ellos porque no hay un comprobante, no hay una factura, no hay una boleta, no hay una transferencia, no hay nada que acredite. Es cierto que de dónde sacó esos 2 millones de pesos, tampoco al parecer él quiere conversar con Carabineros de esa situación, ¿no, Dani? No, él no entrega ninguna justificación. Explicación, la verdad, claro. Según lo que explica el capitán, claro. Pero entiendo que también le van a realizar... Mira, lo están tomando detenido. Pero además que lleva marihuana, no es, evidentemente, no es para consumo personal. Para consumo personal. Pero sí. no es... Sí, no se sabe en realidad, pero por lo menos, según lo que explicaba el capitán, incluso él decía que podrían ser más de 10 gramos. Claro. Que, claro, ahí lo decía bien el mayor, que no es para consumo personal, sino que podría ser compra y venta, pero no sabemos aquello, se lo va a tener que determinar el juez. Y ahora le van a realizar ahí en vivo, indirecto, lo estamos viendo, un alcotest, que fue decisión ahora que también se le dio la instrucción al capitán, porque supuestamente podrían haber sentido algún tipo de olor a alcohol, o al menos así lo esbozan las personas que están revisando. Incluso veíamos a uno de los perros trabajando todavía al interior de esta camioneta, va sin ningún acompañante, y por su finalmente cero. Presencia aparentemente de consumo de alcohol, es que cero. Deciden hacerle el alcotest. Lo que nosotros vemos es que 0-0, sí. No acaba de marcar nada. Entiendo que está en 0-0 el alcotest, ¿cierto? Sí, no conduce bajo la influencia del alcohol. No así bajo la influencia de otra sustancia, y todo esto va a ser puesto a disposición de la... ¿Positivo a otras sustancias? Sí. ¿Qué sustancia? Estamos verificando ahora, pero al momento estaría positivo, y el personal de la CIAT nos va a comunicar en un papel que hay que arrojar la máquina, pero al momento es positivo. Ya. O sea, por lo menos el capitán nos explica de que en alguna de estas 5 drogas... habría marcado positivo. Hay ahí también un bolso amarillo que, según lo que nosotros vemos, lo está sosteniendo ahí el teniente Espinosa, iría la cantidad de dinero que, según lo que explicaba el capitán, son 2 millones de pesos. Y finalmente no se sabe tampoco el origen de esa cantidad de dinero, pero por lo menos ahí el personal de Carabineros lo va a trasladar a la comisaría, que es la más cercana. Capitán, ¿usted quiere agregar algo? Sí, bueno, el resultado de la CIAT, el cocatest, el narcotest, perdón, habría dado positivo en cocaína. ¿En cocaína? Sí, así que va a ser trasladado a la 51 comisaría. Vamos a realizar el procedimiento que corresponde, vamos a informar a la fiscalía. Perfecto.
Entonces, pregunta, ahí en el bolso amarillo, ¿ese bolso lo estaba trasladando él? Estamos viendo que personal de la CIP está guardando algo en esas bolsas plásticas para que usted pueda relatarme qué es lo que están introduciendo en esas bolsas. Mire, acá tenemos el personal de la sección de la CIP. Ellos en este momento van a realizar una prueba de campo de la droga en el lugar, van a hacer un pesaje y le van a aplicar unos reactivos químicos para, debería arrojar, ¿no es cierto? Como es marihuana, debería arrojar un color más o menos café, rojizo café, que indica la presencia del THC. Es un reactivo químico que, obviamente, valga la redundancia, reacciona con la presencia de este químico. ¿Van a realizar el pesaje ahora? Acá y ahora. Enfrente, para que quede todo constanciado, para que no se preste para malo entendido. Lo vamos a hacer frente al imputado, acá en este lugar. O sea, guardaron toda la cantidad de marihuana encontrada en una bolsa plástica. Hay uno que está en una bolsita menor, que daba la sensación ahí estaba separada, y hay una pesa también pequeña que ahí está doblando, está acomodando ahí el personal de la CIP para dejarlo también lo más pequeño posible. Mira, desde este ángulo lo van a poner sobre la pesa, y en cuanto al dinero en efectivo, yo no sé si lo van a sacar, yo solamente alcanzo a ver un billete, pero ahí el capitán decía que eran aproximadamente 2 millones de pesos. Esa fue la información que usted nos proporcionó. Él manifiesta que tiene 2 millones y medio de pesos aproximadamente en dinero en efectivo, cual vamos a proceder a contar acá enfrente del imputado para evitar cualquier problema. ¿Y la persona dice de dónde salió ese dinero? ¿Él manifiesta de dónde sacó estos 2 millones de pesos? Manifiesta que se dedica a labores de comerciante de forma autónoma, por lo que no trabaja con boleta, trabaja solamente con dinero efectivo. Ya. Claro, dice que trabaja en la feria, Julito. Ya. ¿Y qué vendrá? No, tengo una ironía en tus palabras. Vamos a intentar preguntárselo, pero... ¿Es con su qué? ¿Qué vendrá? Es que Julito nos dijo que no... Es que esto es una mezcla pura rara. Pura fruta. Fruta, vegetales. Vegetales, puras frutas. Trabaja vendiendo pura fruta, Julio. Claro, porque esta mezcla de esa cantidad de marihuana que es altísima, digamos. Ah, 15 gramos. 15 creo. Gramos. Vale. Tanto pasado... 15. Claro, 15 gramos está. Entonces, esta mezcla de estos 15 gramos más todo este dinero en el bolso, más unos papeles ahí que se ven. Que... Tengo dos preguntas de Rimi. Seguramente es una mala mezcla, pero. ¿Cuánto es un papelillo de marihuana, una eso que vende como dosis personal? ¿Cuántos gramos? ¿Y cuánto cuesta? Perdón que lo... No sé si alguien sabe. Nadie sabe. Ay, que soy ingenua. Pero no, dígame, no por interno, dígame por interno. No. Voy a ir a preguntarle una fuente que en este momento no está en el estudio. Me declaro incompetente. Pero... Acá me dicen medio gramo, Monse, aproximadamente. ¿Medio gramo es lo que se conoce como un papelillo de marihuana? No sé decirte, pero lo que... Eso me están diciendo acá. Medio gramo se podría formar, en realidad depende de cada persona, pero más o menos medio gramo. Y eso, para entender un poco los montos, ¿cuánto cuesta? Cuando uno habla de papelillo de marihuana, es como lo que alcanza para hacer un pito, ¿no? Al capitán. Claro, mira, queremos resolver una duda básica, en realidad, que uno con cuánto podría armar lo mínimo, con qué podría armar aquí un papelillo de marihuana, un pito de marihuana... Me decía aquí una persona, medio gramo puede ser de marihuana, no sé si eso es un poquito más. ¿Y cuánto cuesta más o menos un gramo de marihuana? Claro, o sea, con medio gramo de marihuana podría usted armar un cigarrillo para consumir este tipo de droga. Y esto puede fluctuar dependiendo de raza, contexto, entre unos 5.000 a 10.000 pesos quizás cada gramo, más o menos. Dependiendo la calidad también, entendiendo que hay gente que mezcla la droga con otras sustancias en un proceso que coloquialmente se conoce como patear la droga para que abunde más y le cuesten otra sustancia. Monse,
Resuelta mi duda, muchas gracias. ¿Eh? Entonces, eso sería... ¿Eran 10 mil pesos el cigarrillo o el gramo? No, no, no. Es, el medio. Entre 5 y 10 mil pesos. Mira, aquí me escribe... Él dijo entre 5 aquí me dice, un caño son aproximadamente 0,4 gramos. Ah, mira. Aproximadamente. Entre 5 y 10 mil pesos depende de la calidad del producto, de la calidad de la cannabis. Ahí el hombre tendría, si lo dosificara, tendría 30... 30 pitos por 10 mil. Mira, ahí el capitán quiere explicar, Monse, muy cortito, que le echaron ahí este líquido que permite determinar si es efectivamente marihuana. A ver si usted lo puede explicar, capitán. Claro, el personal de la CIP toma un poco de esta sustancia que mantiene el imputado, es aplicada en este papel que tiene un pegamento, y ellos le aplican dos Sprite, y ellos, con la presencia del THC, arroja un color que usted puede ver que es como café, entre café, un poco concho vino. Y eso indica, ¿no es cierto?, una prueba orientativa de que estamos en presencia real de marihuana. Eso no se comprueba. Con esto se comprueba una prueba orientativa, que estamos en presencia de marihuana, y esto generalmente lo hacen las CIP de las unidades territoriales. ¿Pero ahí tiene que salir de algún color cuando es marihuana, después de que se le echan los sprays? Café. Café o un poco rojo. ¿Qué dice el hombre ahí, Dani? No sale. Está hablando con el veneno. La presencia de cocaína, se le aplica otro químico que... ¿Siguen contando plata, se vende un container de fruta? Un poco azul turquesa, más o menos. ¿Vendía palta? ¿Qué está hablando con él? ¿Qué está hablando el hombre? ¿Alcanza a escuchar, Dani? ¿Cuánta plata llevamos contando? Dijo que tenía dos palos. No, él solamente explica que trabaja en la feria, que vende fruta. Yo no sé si eso es dinero que recaudó, no sé en cuánto tiempo. A ver, Diego, si quizás ahí tú me puedas ayudar, en cuánto tiempo recaudó ese dinero. Oye, imagino sería súper bueno preguntarle a un carabinero de trabajo. Sería súper bueno preguntarle a un carabinero si alguien no anda con ningún tipo de droga, pero anda con 1,5 millones o 2 millones en el auto. ¿Lo bajan, no lo bajan? ¿Es sospechoso de algo? ¿Le dicen que circulen? ¿Se produce una conversación ahí? Yo creo que no te podrían porque hacer. ¿Porque desde no cuándo uno puede andar con plata? Porque uno puede andar con... No, sí, estoy hablando... Sí, perdón. Depende, estoy siendo súper claro. De la Fiscalía de Santiago. ¿De cuándo? Estoy siendo súper claro que estoy no claro. Tiene que ver con la droga. Si va circulando una persona... Pero si no puede comprobar un dinero... podría informarse a la fiscalía, que la fiscalía vea si se le devuelve o no el dinero, que él tendría que demostrarlo por andar por una cantidad de dinero que él no puede demostrar en este momento porque él anda trayendo. No, yo estoy hablando del caso, no como, porque acá lo que hace Carabinero se ajusta a cualquier procedimiento policial, pillan droga, pillan plata, lógico, esto está un procedimiento que encuentro que está en línea, está bien, pero estoy preguntando de otra cosa, o sea, que un procedimiento que es sospechoso, que hay que investigar. Tampoco podemos nosotros decir que es culpable, capaz que el señor sea el rey de la fruta y después él verá su caso, digamos. Pero estoy hablando de otro tipo de caso. Estoy hablando de una persona común y corriente que va en su auto, que no tiene nada en el auto, que ni siquiera se toma un copete. ¿Ah? Una persona, puede ser un cristiano, por ejemplo, que no toma alcohol. Pero tiene 1,8 millones, 2 millones de pesos en el auto. Tiene que andar con un comprobante, una especie de factura, o no sé, porque ¿de cuándo claro, y el andar criterio con plata de qué monto hacia arriba tú ya eres sospechoso de algo? ¿Sí? Porque fue alguien que ha dejado históricamente la plata debajo del colchón. O si saca a alguien de un cajero... Tendrá que guardar el... No, por eso te digo, alguien que ha ido sacando la plata abajo, guardando la plata abajo el colchón, que uno conoce gente. Mucho. Que va sacando y todo. No guardas tú cada uno de los recibos. Hay gente, adultos mayores, que han guardado años y años. Te pagaron un arriendo, por ejemplo. Y va y la guarda. Entonces, por eso sería bueno preguntarle, ¿eh? En caso de que una persona es encontrada con un monto... Aquí le estamos preguntando al mayor, de dinero. O por ejemplo, a Farca, si lo hubiesen llevado preso. No, pero son preguntas que me nacen, porque viste que el hombre andaba con un fajo y repartía y todo, y daba unas propinas impresionantes. Entonces, se lo vamos a preguntar al mayor, que acaba de su consulta. La pareja también y los que...
Todos sabemos los que llegan y claro. ¿Alguien paró a Torrealba alguna vez? Sí. No sean tontos, estúpido. Oye, estamos viendo ese caso ahí. A Torrealba le pasaban sobres con dinero en efectivo. Es que ese es mi duda porque, por ejemplo... Sí, pues. Por ejemplo, a Roberto va a animar un espectáculo. Dio su factura todo y le dijeron, Robertito, ¿sabes qué? Aquí está el pa, 1 millón cobro. Roberto no consume nada, no, pero lo veo poner puro jugo aquí. Va en su auto con su caja, de jugo del Valle, pum, y lo paran. Y le dicen el millón. Y, ahí tú puedes mostrar la factura, pero... Pero no vas a andar con la factura. ¿Quién anda con la factura en el auto? Ahí, la tengo, por eso te digo, acreditarlo. Por eso te digo, lo paran a la noche. Y Roberto dice, no, es que me acabo de animar un evento y me... Me pagaron en efectivo. ¿Qué pasa ahí? ¿Está bien? ¿Circulen o...? Yo creo que debería estar bien, ¿no? No, por eso es la pregunta. Yo creo que ya dio la factura, pues. Si las personas ya dan la factura. La respuesta no la tenemos nosotros, porque no estamos haciendo... Porque aquí hemos visto... ¿Y por qué no le preguntamos a Carabineros? ¿Pero por qué estáis amargado? Es que me hago preguntas, porque... ¿Cuándo andar en efectivo? ¿Sabes lo que pasa aquí? Sí, o si por eso... Que hay una generación que es bueno para andar con plata. Hay una generación que no le gusta mucho el... La tarjeta que se tenía que ir acostumbrando por los robos y los asaltos. Pero hay una generación de gente que saca su... Le gusta pagar en efectivo. Pero claro. Entonces, digo, bueno... Pero en el ambiente, por ejemplo, de la noche, cuando hay estas fiestas masivas que uno en los sectores VIPs llega la gente con efectivo a pagar una mesa con 2 millones de pesos. ¿Eso es sospechoso? Sospechosísimo. Sí. Pero ¿sabes qué? Porque la gente, hay otra gente que paga esa misma mesa y la compró con anticipación, sí, por internet. Transfirió. Ah, la transfiere. Por eso no quiero hablar de esos casos. Porque tampoco con tarjeta de crédito puede llegar y pagar algo de 2 millones de pesos. Pero es que no quiero hablar de esos casos. Por eso puse el ejemplo de que te pagaron algo. Sí. O el ejemplo de alguien que trabaja en la feria, efectivamente. O que le pagan con mucho molido, ¿no es cierto? Por un almacento y va con 1 millón de pesos. Que lo diga Carabinero. Entonces... ¿Cómo por eso yo le preguntaría a Carabineros? Representa, hombre. Eso, ese es que tengo al mayor acá y nos va a entregar la respuesta, pero no sé si me escuchan. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? Ay, sí, ya, mayor, lo escucho. Sí, bueno, en este caso no está regulado, obviamente no se le impide ni se le restringe a las personas andar con dinero en efectivo. Aquí solamente son recomendaciones que nosotros como Queridos de Chile podemos hacer. Pero portar un monto en dinero efectivo, la verdad que no está cometiendo ningún tipo de delito y ningún tipo de sanción. Hoy en día se ha implementado otro tipo de regulación, pero está asociado a las transacciones que superen los $10,000, pero eso ya está dentro de un marco de lo que es la ley de o las nuevas modificaciones a lo que es el crimen organizado. Pero portar dinero en efectivo hoy en día no está sancionado. Pero tiene que mostrar algún tipo de boleta, algún valedista, algo que permite determinar de dónde proviene ese dinero. La verdad que hoy la ley no lo faculta para nosotros efectuar algún tipo de indagaciones o consulta a la persona. Si la persona aporta su dinero, solamente nosotros en este momento le entregamos recomendaciones del hecho de portar una cierta cantidad o alta cantidad de dinero, pero regulado hoy en día no tenemos cómo fiscalizar o no estamos facultados nosotros para exigirle que nos demuestre por qué tenía un dinero determinado. Pero entiendo, pero en este caso, pero sigue es contando solamente, plata, en este caso, repitiendo. Solamente es porque esa persona tenía droga y por eso entonces se le procede a fiscalizar el dinero que tiene. Así es, en este caso es particular, porque obviamente en el marco de esta fiscalización a la ley de tránsito se observa una persona que andaba con droga y posteriormente también se encuentra gran cantidad de dinero. Es así, para nosotros es un indicio suficiente para tomar conocimiento del Ministerio Público. Obviamente, ¿qué es lo que procede acá? La incautación, primero, de la droga, ajá, segundo, la incautación del dinero, y ese dinero se da cuenta el Ministerio Público que la persona fue fiscalizada, controlada, se le incautó droga y paralelamente andaba aportando una cierta cantidad importante de dinero. Son indicios que también la Fiscalía, el Ministerio Público, al momento de la investigación procesal, va a determinar que si esta persona era un consumidor, y volvemos al primer punto que hablamos un rato atrás, si una persona... De acuerdo a la cantidad, era para su consumo personal y próximo en el tiempo, o estamos hablando ya de asociado a un microtráfico o tráfico de drogas. Perfecto, entonces, y sabemos cuánta plata llevan contado, ¿no?
Porque han ojalá contado no plata hace como un cuarto de hora. Ojalá no pierdan la cuenta. Obviamente todavía están contabilizando y una vez que se finalice. Y por eso, ¿al momento llevan cuánto, perdón? 1,5 millones me dijeron aproximadamente. Y por eso que lo que se está haciendo es transparentar también la... Eran 2,8 millones, sí. El dinero. Y siempre se hace en presencia del imputado. El imputado primero nos indica una cierta cantidad, se incauta esa cantidad y en presencia de él se procede a hacer el levantamiento de la cadena de custodia, que es una herramienta que se utiliza para que no quede ninguna duda de cuánto dinero se incautó y se ubicó al momento de ser fiscalizado. La cadena de custodia, después, muy importante. Después, esos 2,6 millones, ¿a quién lo meten en esas bolsas? Y después los 2,5 millones, ¿dónde llegan? Los 2,3 millones. A la fiscalía, digamos. ¿O no? El dinero es en forma transitoria, está en queda en custodia de Carabineros de Chile, pero al día de mañana, igual que la droga, en forma inmediata, menos 24 horas, nosotros tenemos que entregar primero la droga y posteriormente el dinero se entrega al Ministerio Público porque son elementos probatorios para la formalización, ya sea de cargo o la formalización posteriormente ante una persecución penal procesal posterior. Entonces, ambos elementos probatorios son entregados, uno al Servicio de Salud Pública y el dinero al Ministerio Público. ¿Y el celular en este caso se podría usar también de elemento probatorio? Efectivamente, nosotros en un trabajo conjunto que mantenemos con el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, también en estos casos se procede a la incautación de teléfonos cuando la circunstancia lo amerita, porque también se entiende que si estamos hablando de un proceso o de una investigación asociada a microtráfico, tráfico de drogas, los elementos tecnológicos hoy en día son los que entregan la mayor cantidad de valor probatorio al momento de acusar a un imputado. Bien. Bien, importante también saber la información que tenga el celular también, porque si estaba traficando, me imagino que las transacciones también las hacía o las coordinaba a través del celular. Bueno, acá estamos viendo un caso donde hay una evidente sospecha por la cantidad de droga, ¿no es cierto?, por la cantidad de dinero, todo en el mismo bolso además, ¿no es cierto?, ahí y otras cosas más que seguramente Carabineros va a indagar, hay unos papeles como de diario pequeño, si no te van a ver qué tenía adentro, ahí está... Carabinero sí, haciendo el trabajo. Tengo entendido, mayor, pero estamos esperando más de 1,5 millones, Julito. ¿Ah? ¿Cuánto es? Más de 1,5 millones. Lo están contando aún. No quieren entregar una cifra exacta. Es que pero hay harto sencillo, ¿ah? Claro. Porque hay harto billete chico. Gracias. Claro. Ahora, ¿qué sacamos en claro? Que uno puede portar el efectivo que quiera. Claro. No tiene el que estar. El tema ahí, lo que dice el carabinero, es súper razonable. El tema es cuando tú vas y tienes que avisar de una operación sospechosa, no te pueden pagar un auto con dinero en efectivo. Yo me acuerdo que una vez. Y ahí hay una debilidad en nuestro sistema, porque muchas veces avisan justamente las automotoras porque están alertados. Pero ahí, ¿cuánto supervisa también la superintendencia de que todas estas operaciones sospechosas sean informadas? Pero ahí está el perjuicio también, pues, de la persona que anda con dinero en efectivo. Sí, ¿te acuerdas que una vez al actual ministro de hoy día, a Néstor Elizalde, lo asaltaron y le pillaron 1,000,000 pesos en efectivo? ¿Te acuerdas, no? Cuando pero en el asalto. Entonces, todos hablan, oh, 1,000,000. Pero hay mucha gente que transporta, y hay mucha gente que le gusta tener efectivo. Entonces, el efectivo es. ¿Sabes por qué lo estoy diciendo? Porque a lo mejor ahora alguien anda con 300 lucas y se persigue. Sí, obvio, y no tiene por qué perseguirse. O sea, acá lo que estamos viendo es una persona que está con drogas y sí, el efectivo. Por eso digo que tampoco podemos andar con una restricción básica de la libertad, y el carabinero fue clarísimo. Acá no hay ninguna prohibición en Chile de andar con dinero lógico en efectivo. Por eso yo creo que eso es educativo. Acá este señor está con el narcotés con cocaína. Está, ¿no es cierto?, con una exagerada cifra, pesaje de porte de marihuana, que son 15 gramos. Está con el dinero en ese bolso que él dice que vende fruta. Entonces, ahí está, se arma un caso, digamos. Extrañas coincidencias. Pero no tiene nada que ver con que alguien haya hoy día sacado de un cajero. No, si para no eso uno puede sacar 200,000 pesos como máximo, claro. Pero puede sacar 200,000 pesos. Claro, pero si tiene dos tarjetas puede sacar 400 y pum. Sí, pum. Claro. Entonces no sé, pum. ¿Hay personas que te piden que le paguen en efectivo? Muchas personas. Muchas personas que las compran. Entonces, por eso queremos
por si alguien... Estas fiscalizaciones nos han servido también harto para saber acerca de la ley. Y hay que tener la madurez como para hablar esto. O sea, si usted anda con su billetito, no está cometiendo ninguna falta, digamos, lo paran, usted puede andar con su platita en la guantera, digamos, si va a comprar algo, una cosa. Ahora el problema es que acá el señor anda con 15 gramos de marihuana y anda con cocaína en el narcotest. No se salió con cocaína en el narcotest. O sea, está... Es una mezcla mala. Es una mala mezcla. Mira, ahí están poniendo ya los billetes en unas bolsitas o solo la marihuana. A ver. Me dijeron que llevaban 1.695.000 pesos y faltaban solo las monedas. Ya. 1.700.000. Pero el señor había dicho 2.800.000, ¿no? No, 2 millones nomás. Dos millones había dicho en un comienzo. Faltando plata. Ah, mira, ahí terminaron de contar. Ay, permiso, habíamos dicho aproximadamente 2 millones y fueron 1.600.000. Mira, ahora se lo llevan, lo van a subir al carro. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? Aproximadamente de 1.600.000 pesos lo que se logró contabilizar. Perfecto. Terminó entonces ahí el conteo de dinero y ahora va a ser trasladado ahora a la comisaría, ¿no? Porque entiendo ya... lograron dar cuenta de toda la cantidad de dinero que llevaba, cerca de 1.600.000 más los 15 gramos de marihuana. Y bueno, se llevan, a ver, se llevan... También salió positivo al narcotest, por cuanto le corresponde es llevarlo a un centro asistencial. Le hacemos el examen de sangre y posteriormente es en custodia, trasladado en calidad de detenido hasta la comisaría. Sí, se llevan la droga, el dinero y el celular. ¿Roberto? ¿Droga, dinero y celular? Así es, droga, dinero y celular se incauta como elementos probatorios de la, en este caso, del delito que fue observado al momento de la fiscalización. El señor era el que había dado el monto, ¿ah? Acuérdate que cuando la Dani nos cuenta... 2 millones había dicho. Él dice, claro, él dice, no es que alguien miró y dijo, no, pues él dijo, llevo además tanta cantidad de plata. Eso fue lo que pasó. Entonces tampoco sabía cuánta plata llevaba, porque si yo llevo igual harta plata, o yo era soy muy apretado... Aproximado nomás. Yo soy muy apretado, yo sé cada peso que llevo. O sea, ando aquí con 83.347 pesos. Se me pierde un peso. No, por eso te ha ido bien. Imposible que sea. No sé si por mi crianza, cuando chico, todo, porque éramos de la familia Paulete, pero yo sé cuánto tengo en cada bolsillo. O sea, nada que ver si la otra vez te encontramos 10 lucas en un bolsillo. La otra vez te pusiste unos pantalones y dijiste... No, pero sabemos... Son 10 lucas. La vez que estábamos... Entonces, pero tú dices que nunca se te quedan 10 lucas en un bolsillo. No, sí, eso sí puede pasar. Pues. La vez que estábamos hablando del cambio de dinero en Argentina, que Julio tenía un fajo de billete argentino. Ah, ¿verdad? Porque allá cambiáis 100 dólares y te dan un fajo gigante. Julio sabía exactamente cuánto billete de 1.000 había en su bolsillo. Me acuerdo. Por eso le ha ido bien a este niño. Sí, tú no puedes no saber cuánto... Sí, yo soy súper desordenada. Yo saco el cajero de 20, de 18 lucas. No. Te da oye, si cada... Pero cada digo, la cuento la moneda, porque ahora la moneda de esta casa... O sea, nunca te encuentras de casualidad un billete de 20 lucas en el bolsillo. A veces me he llegado quizás en malas condiciones sin manejar, sí. Sin manejar, he llegado, he ido de copiloto y quizás se te puede ir porque después del cumpleaños de tu mejor amigo, claro. Pero ¿hay alguna sensación más linda que ponerse un pantalón de hace harto tiempo y de repente y sientes una especie de sonido de un papel en el bolsillo trasero y te lo sacas? Su galería mistral. Hermoso. Bien, Luquita. No sé, Julio. Se arregla el día. Su galería. Yo creo que ese es un billete que uno ama mucho más que el que saca en un cajero. Es un billete que realmente... El de 500 pesos. Se tiene que sentir. El de 500 pesos. Hace 10 años no sabe el pantalón. Ahora con la inflación... Pero yo creo que a uno nunca se le ha quedado uno de 20. Ese no se olvida. Es más complicado. El de 20 no se olvida.